Bueno, seguimos luego con esta xornada e agora toca o turno a Carmen Pena, que vai falar desta paisaxe emocional de Antoria Dans. Carmen Pena é catedrática de Teoría e Historia de Arte da Universidade Complutense de Madrid, xubilada na actualidade, e onde exerceu a docencia durante moitos anos. Carmen é especialista en pintura de paisaxe e paisaxismo. Publicou no ano 1982 o libro Pintura de paisaje e ideología, la generación del 98. Tamén no ano 1992 comisariou a exposición Centro e periferia en la modernización de la pintura española, que de alguna maneira foi unha nova lectura da pintura regionalista. Carmen ten raíces galegas, ha investigado, investigou tamén sobre arte en Galicia e foi autora de diversas publicacións, entre elas a Arte, Primeira Historia da Arte Galega, publicado pola editorial Galaxia no ano 1992. Tamén escribiu artigos sobre Maruja Mallo e as primeiras vangardas galegas. Entre sus libros se cuenta Territorios Sentimentales, Arte e Identidad, que é un ensayo de investigación sobre a invención do español en el arte, que foi publicado no ano 2012. E do ano 2016 hasta 2018 foi comisaria e autora do texto do catálogo, unha exposición realmente fantástica que pudimos ver na Coruña, na Fundación Barrié, Sorolla, Tierra Dentro, ¿no?, que foi itinerante e a última itinerancia estuvo no Museo Nacional de Lisboa. Tamén exerceu a crítica de arte en diversos medios e colaborando pues, en distintos periódicos como El Independiente. Carmen vai a falar pues, desa parte que eu, bueno, de alguna maneira toquei máis por encima, que esa parte da paisaxe, dese paisaxe emocional desos primeiros anos nos que María Antonia chega a Madrid e fascina, queda fascinada por Benjamín Palencia, por la Escuela de Madrid, e vai a contarnos un pouco sobre todo iso. Bueno, síntome ali, deixo che toda... E fuma que pensei este título, este, digamos, marca para a pintura de María Antonia Dans, que é a de o paisaxe emocional. Entón, por eso chamase el paisaje emocional de María Antonia Dans o paisaje emocional de María Antonia Dans. Pasarei enseguida a falar deste tema, por que o fixen e tal, pero antes teño que facer que decir que eu falo bastante decentemente o galego, coloquialmente. Coloquialmente me desinhibo moito, non me dá ninguna vergonza decir mal os tempos dos verbos, e máis o pretérito, e máis o te, o máis o che, pero xa na cousa de facer unha conferencia, dame así como vértigo, casi como se fora a falar en alemán. Non sei se por respeto á lingua ou porque estou acostumbrada a falar nese nivel, digamos, pues en Madrid, claro, en castelán, en general, non e o resto de España, salvo as nacionalidades históricas. Naturalmente, entonces vou facer, que síntome máis relaxada, facer en castelán a conferencia, esta charla, non? Bueno, el concepto de paisaje emocional fue inicialmente utilizado por la psicología y después por la geografía humana. Finalmente lo acaba raptando la historia del arte y más que nada la teoría del arte, ¿no? ¿Y qué es eso del paisaje emocional? Pues el paisaje emocional es aquel que responde, dicen los psicólogos, al tejido emocional, entre comillas, al tejido emocional de la persona. ¿Y por qué el tejido emocional es distinto al sentimental, que es el que realmente
siempre marca lo que es un paisaje, se identifica con un paisaje, el paisaje es un sentir del alma, el paisaje es una construcción humana de lo que es la naturaleza, etcétera, y siempre tiene una carga sentimental. Pero si es emoción, entonces, si es emocional, entonces tiene una intensidad mayor, porque es la emoción. Y entonces tiene un carácter que es más intenso y que también su imagen puede durar más en el recuerdo y también su proyección en la obra o en la narración puede durar más en el tiempo. La historia del arte ha desarrollado una historia de los estilos con un nomenclátor cronológico o secundariamente territorial o nacional, etcétera. Pero para esto nomenclátor, fundamentalmente, quedaron, como casi en todos los protocolos, digamos, académicos y clásicos, quedaron algunos ejemplos, o muchos ejemplos han quedado fuera de ellos. En estos ejemplos, y de estos ejemplos no encasillables en este protocolo académico, en este retahíla académica de estilos, digamos, de estilística, pues se quedaron muchos a lo largo de la historia que no encasillan ahí, que no encajan ahí. Siempre se le preguntó a María Antonia sobre la clasificación estilística suya, y ella negó tenerla. Lo cual es cierto, pues su estilo tiene distintas referencias y en ocasiones se funden unas con las otras de manera que responde fundamentalmente a lo que se ha llamado un sincretismo. Un sincretismo que puede ser similar, aunque no exactamente, a un eclecticismo o a una simbiosis de estilos, que acaba por adquirir, sin embargo, en María Antonia, como en todo gran pintor o gran creador o creador interesante, una personalidad propia, una propia idiosincrasia. Utiliza inicialmente, y a lo largo de su vida reitera a veces esto también, citas, referencias del posimpresionismo de Van Gogh, del expresionismo de las primeras vanguardias alemanas, también del expresionismo ya en el límite de la abstracción, por ejemplo, del Kandinsky de los años 10, cuando hace las primeras cuadros abstractos, que son una serie, y que desarrolla todavía una figuración, pero está transitando claramente hacia la abstracción, etc. También, y de forma muy importante, hace una referencia y utiliza mucho el fobismo, la influencia del fobismo, de Degen, de Dichy, etc. Y, por supuesto, el toque mágico de la Escuela de París, en concreto, de origen ruso, judío, etc., que fue las ensoñaciones y los azules, incluso, de Chagall. Luego, yo creo que más secundariamente, aunque le influye mucho el verlos, los primitivos italianos que él conoce, como ha dicho Rosario, cuando va en 1960 a Italia, pues aparece a veces también esa marca, cuando ella marca en los caseríos, que es no muchas veces, pero sí lo hace, los volúmenes de una forma muy limpia y muy tridimensional. Pero en general, yo creo que lo que he dicho anteriormente, las citas anteriores, la marcan más porque sobre todo están referidas todos esos movimientos al color, a un color intenso, a colores planos, que es en los que ella, como vamos a ver, se va a sentir muy, muy a gusto y muy, con ellos muy identificada. Ese su estilo sincrético no es en aquel momento solo suyo, y no es, digamos, una... El eclecticismo, hay que decir, aunque me pare un momento a decirlo, que ha tenido muy mala prensa, porque todos, y yo desde luego en mi generación, odiábamos los eclecticismos porque nos gustaban las vanguardias y nada más que las vanguardias y todo lo que va adelante y lo que va adelante y a la lucha. Pero sin embargo, lo cierto es que hoy día, al repensar toda la visión desde la posmodernidad de la historia del arte y de la historia, las vanguardias ya son unos clásicos extraordinarios con los que me sigo identificando totalmente como generacionalmente
corresponde, pero, sin embargo, el eclecticismo de otros renovadores, vamos a llamarle así, de otros modernos, etcétera, no es ningún, ni mucho menos despreciable. El eclecticismo es una fusión, efectivamente, de estilos, pero reinterpretada desde un punto de vista creativo. Por lo tanto, cuando es un buen eclecticismo no es un pastiche, es sencilla y claramente una reconstrucción de una serie de estilos que se han asumido, se han identificado el artista con ellos, los funde y recrea, lo internaliza y crea su propio estilo. Bueno, dicho lo cual, coincide ella en ese sincretismo con el tiempo en el que vive, que había en la posguerra, sobre todo, en la posguerra fundamentalmente española, corrientes renovadoras. Se llamaron así y se llaman así ahora los historiadores, le llaman corrientes renovadoras. Antes estaban siempre, pues eso, que si había una influencia de aquí, que es una influencia de allá, que si es expresionista, que si es naïf, que si es, pues no. Es renovadoras y ya está. Y quiere decir que eran modernas, pero que no eran vanguardistas. Si bien aquellos modelos renovadores, y esto sí es muy importante, como todos los de ese sesgo en la posguerra, no habrían sido posibles sin el contacto y conocimiento de la obra de los protagonistas de la renovación española de los años 20 y 30. Así como tampoco sería posible sin la información más o menos directa, más o menos indirecta, de lo que ha pasado y lo que está pasando en ese momento en el extranjero. Y esto lo decía Tàpies y yo, y muchos más gente, pero Tàpies era Tàpies, lo dijo muy acertadamente y claramente veremos que ella se identifica con esto en su arte y que gran parte de los artistas de ese momento, como renovadores, aunque no vanguardistas, han conocido y tienen una parte de influencia importante de las vanguardias de los 30. Pero a todas esas fuentes y por encima de ellas, como veremos, se impuso la genisepondría, la originalidad del estilo personal de María Antonia, representado sobre todo, y lo dice ella constantemente, una y otra vez lo escribe, por su yo más íntimo, correspondiente a su paisaje más personal, el de su Galicia pequeña, el de la comarca de Betanzos, concretamente el de Curtis, sus alrededores, sus entornos, sus aldeas, y ligado fundamentalmente a su memoria emotiva, emocional, desde la infancia, la juventud, que adquirió en su pintura y adquirió en su pintura esa figuración, esa emoción vivida originalmente, un carácter propio, un estilo y una, lo que se dice, una marca suya. Logró crear una marca suya con esa recreación de la memoria, en su memoria, digamos, proyectada en la pintura en general, la pintura y también en las ilustraciones, pero yo voy a hablar fundamentalmente de la pintura. El conocimiento del estilo renovador de las primeras vanguardias gallegas, pues naturalmente lo adquiere a través de Lolita Díaz Baliño y que Lolita Díaz Baliño le debe contar naturalmente pues lo que fueron las vanguardias, la debe poner, yo creo, en contacto porque ella conoce a Maside, le interesa muchísimo el fobismo cuando Maside era fobista en los años 30-31 o estaba muy influido por el fobismo y le interesa muchísimo también el mundo rural que fundamentalmente en aquella época es el tema o urbano rural que era el motivo, el tema de inspiración de las vanguardias gallegas de aquellos años y en concreto de Maside. Y aquella fuente la va a marcar porque a la hora de identificarse con Galicia esto va a ser muy importante. Ella ya está marcada por esa emoción inicial, más luego cuando ve que hay una escuela y que hay una escuela interesante, que la ha habido, que se plantea este tema como un tema central, pues bueno, ella bueno, le parece y le sigue pareciendo que puede seguir su línea por ese carril, de alguna manera. En este sentido, la referencia de los paisajes de Maside son innegables. A ver. Yo esto no. Le estoy dando aquí, pero no me. Le estoy dando aquí. Ah, le tengo que dar a la cicla. Ahí está, ya. Vale, gracias. Ya.
Este es un paisaje de Maside del año 31, que es alrededores de Compostela. Que es alrededor, es que les he dado otra vez ahí, que es alrededores de Compostela. Entonces, vemos ahí unos prados de la Mahía, de lo que es el campo de esta comarca, tan, para mí tan maravilloso, visto desde la ciudad, naturalmente, esos campos del entorno y cómo está tomado desde un punto de vista totalmente fobista, inspirado por el fobismo, pero sin embargo, es decir, por un estilo moderno, o moderno de las primeras vanguardias que iban un poco delante cronológicamente, pero que sin embargo, para ver los motivos rurales, los motivos costumbristas, etcétera, de otra manera y el paisaje de otra manera, desde un sentimiento nuevo, desde un estilo moderno, etcétera, pues comienzan a desarrollarse influencias de estilos ya naturalmente de vanguardia, aunque sean de las primeras vanguardias en el año 30 y de otras vanguardias también en los renovadores vanguardistas gallegos de antes de la guerra. Los colores son colores vivos, como ven, muy contrastados, prácticamente planos, quiere decir sin modulaciones tonales. Y luego el tema del primeros planos es un tema, línea, fundamentalmente un ritmo orgánico, un ritmo ondulante, sinuoso, y luego utiliza la geometría de los sembrados, los rectángulos, para desarrollar una construcción con un elevado, por no decir casi invisible, horizonte. Bueno, María Antonia. En 1900, ya mucho más adelante, pero en 1957, va a desarrollar este paisaje, que va a ser un, bueno, se le titula de diferentes maneras, pero la última aparece en las catalogaciones, la última es Prados, no son Prados, son Leidas, pero bueno, de Curtis. Paisaje de Curtis. Paisaje de Curtis, sí, pero viene muchas veces como de Arzúa. Bueno, al final es Paisaje de Curtis. Y es del 57. Y entonces aquí vemos que el cromatismo no está tomado tan fuerte como en Maside, es más fuerte en la realidad, pero aún así la idea es muy parecida. Una construcción, en este caso a base de rectángulos que van hacia el interior, ocupando un tercio de la composición, y luego los otros como un rectángulo que cruza totalmente y por encima la línea de los montes del horizonte. En general es una representación fobista con un toque expresionista, porque la estructura fundamentalmente no tiene líneas, digamos, perfectas, sino hay una expresividad en las líneas que las hace, digamos, las desarrolla con cierta irregularidad. Pero claramente ahí, y luego a lo largo de su vida, en otros momentos, los planos pues van a tener, yo creo que, mucha influencia de Maside, sobre todo de Maside. De hecho, cuando muere Maside, ella escribe un texto preciosísimo en la prensa, en el que una de las frases que dice es lo siguiente: la campana de la catedral habrá cantado su último aliento, la mujer del puesto de pan bajo los arcos ya no volverá a venderle su pequeña torta. Bueno, María Antonia se va a vivir a Madrid en 1952 y allí va a abrirse a lo que estaba imponiéndose con éxito en el género de paisaje. Se fue a la capital de España porque, según sus propias palabras, en un país centralista, dice ella, no quedaba otra que instalarse en el centro si se quiere triunfar, decía estrictamente. O sea, que ella era una mujer que quería triunfar, que quería vivir de la pintura y tenía mucho derecho a ello, no es ningún desdoro y además uno quiere transmitir cuando es creador lo que hace y que sea reconocido. Y luego, además, no había un ambiente en aquel momento en la provincia como para, digamos, ni para vender, ni tampoco para un poco actualizarse y modernizarse en el estilo.
El momento que se instala en Madrid se encontró con destacados pintores y especialmente destacados en el género de paisaje, que a ella le interesaba tanto y le iba a interesar tanto. Concretamente, el año anterior, el año 1951, se celebró en Madrid la primera Bienal Hispanoamericana de Arte, en la cual obtuvo el primer premio Benjamín Palencia con 5 paisajes, uno de los cuales destacó entre todos, que se le llamó, tituló sin más paisaje, pero que hoy día se le identifica con Campos de Soria, Campos del Amanecer Soria, y está en el Instituto de Cooperación Americana, donde se hizo la primera Bienal Hispanoamericana, que fue el Instituto de Estudios Hispánicos. Estas bienales fueron, digamos, las exposiciones más importantes para, digamos, de alguna manera empujar un poco aquel mundo de miseria creativa y artística de los años más próximos a la guerra, ¿no? Y en la misma Bienal también, bueno, se le da un premio primero a Vázquez Díaz por 5, perdón, a Palencia por 5 paisajes, uno de ellos se destaca, que es este que acabo de comentar, y Vázquez Díaz, que es un poscubista, que fue maestro académico con mucha trascendencia, con muchos alumnos de muchas generaciones, ese poscubismo tuvo mucha influencia en la posguerra, pues llevaría por toda su obra también un premio, un primer premio por el conjunto de toda su obra. Ella, de Vázquez Díaz y del poscubismo, va a tener poca influencia. En todo caso, cuando, no lo vamos a ver, cuando toca el cubismo va a ser fundamentalmente por una influencia de un pintor de la segunda escuela de Vallecas que se llamaba Pascual de Lara. Entonces, fundamentalmente, iba a ser una cosa más, digamos, más secundaria, en su estilo muy secundaria, en muchos momentos no va a aparecer para nada. A ella lo que realmente le fascina y le fascinó a ella fue Palencia. Y Palencia, Benjamín Palencia, junto con Ortega Muñoz y con Zabaleta, fueron los referentes más importantes en la pintura de paisaje de la posguerra de los 50 y de los 60. Palencia, en 1947, empezó a hacer una especie de fobismo, no es este. Este es de Palencia, pero no es el que quiero decir. Empieza a hacer en 1947 una especie de neofobismo figurativo que se bautizó con el nombre de fobismo ibérico. Esto de lo ibérico es que es una afición a identificar todo con lo ibérico, que, bueno, fobismo ibérico, neofobismo ibérico. Ella lo conoce, pues al llegar a Madrid se integra en las tertulias de intelectuales y de artistas, entre los cuales están Palencia, con el cual habla y entabla una amistad y se comunica muchísimo. También está Zabaleta y veremos luego que hay otra serie de intelectuales, escritores, artistas, con los cuales ella comunica y además es muy sociable y una persona que, digamos, tiene una inteligencia emocional, se dice ahora, también muy importante. Bueno, y en Madrid realmente ese mundo de los contactos, de las tertulias que son tan importantes, fueron tan importantes en ese momento de tanta pobreza, a lo mejor editorial, o de tanta pobreza de información del exterior y demás, y de tan poco viajar al exterior, pues tuvieron mucha importancia en el mundo intelectual. Incluso participa en las jornadas literarias de los años 60, que fueron unas jornadas que se hicieron con escritores fundamentalmente, donde también iban algunos artistas durante varios años seguidos, y ella tuvo un contacto muy importante con la literatura. Bueno, ella dice en un momento dado que ella en Madrid muchas veces, cuando llegó, leía más que pintaba. Yo creo que pintaba, no leía mucho, pero sí escuchaba mucho y era como una esponja, como casi todos los artistas, y leería, por supuesto, pero sobre todo le influiría muchas veces la temática, los asuntos, el narrar de determinadas formas, de determinados poemas, de los poetas, que algunos de ellos lo hicieron poemas, muchísimos, por cierto. En fin, lo cierto es que su admiración por Palencia es lo que va a dominar.
Como frase, digamos, de las muchas que ella se declara amiga de medio mundo en Madrid, es esta: conocí todo el estrellato de nombres ligados a la literatura y a la pintura. Camilo José Cela, Eugenio Montes, Zabaleta, Palencia, Mingote, Carmen Laforet, Dionisio Ridruejo, entre otros, y los más próximos a mi generación: Jesús Fernández Santos, Francisco Umbral, Lucio Muñoz y otros que han muerto y quedarán para siempre en mi recuerdo como una huella de juventud y de cariño. Bueno, pero ¿quién? Vamos a lo de Palencia. ¿Pero quién era Palencia? ¿Quién era Benjamín Palencia? Y sobre todo, ¿quién había sido antes de la Guerra Civil Benjamín Palencia? Benjamín Palencia había sido el fundador de la Escuela de Vallecas. Esto de la Escuela de Vallecas suena como muy, muy castizo, muy polverino y tal, pero tenía mucho nivel, como os comento nada más, porque no voy a entrar en eso naturalmente, tuvo mucho nivel como una aventura artística, creativa, absolutamente experimental y muy centrada en el paisaje, estepario totalmente, castellano pero absolutamente estepario, y en el mundo popular, precisamente del campesinado. El campesinado, los habitantes de ese paisaje, que en aquel momento, en los alrededores de Madrid, el paisaje más seco, más desolado, que solo se podía cantar la maravillosa geología del Cuaternario, que era lo que hacían ellos, y cantar su belleza, que encontraron una poética realmente, y la encontró también la poesía ahí, Alberti, la encontró Hernández, etcétera, encontró su poesía ahí. Bueno, no me puedo meter en eso porque eso sería otro tema. Pero lo cierto es que se consigue allí a los alrededores de Madrid, lo más estepario, lo más seco y lo más rural era el pueblo de Vallecas, que hoy es otra cosa, más choni, más cheli, más otra cosa. Pero entonces era el pueblo de Vallecas y el pueblo rural y demás. Bueno, el tema es que Palencia vive aquello con Junto Maruja Mayo, con Alberto Sánchez, con un escultor maravilloso también, muy seguidor de Alberto, pero también muy, con mucho nivel, Pancho Laso, con Díaz Caneja en su primera etapa, muy jovencito, pero luego Díaz Caneja, después de la guerra, está en la cárcel muchos años, pero vuelve otra vez a la segunda escuela de Vallecas, etc. Aquella vanguardia descubre, lo que hace es hacer una relectura vanguardista y absolutamente también cientifista, justificar científicamente una poética y con unos instrumentos de vanguardia, como hacer collage con la tierra, con los diferentes minerales de distintos colores que aparecen en los cerros, depositados fundamentalmente por los cauces ríos de los secos, de los cauces secos de los ríos. Por ejemplo, Palencia hacía estas cosas maravillosas. Bueno, entonces, este paisaje y aquella aventura pues se termina naturalmente creativa, como podemos deducir, al terminar la guerra. Aquella, sobre todo, tenía una carga surrealista, una influencia muy grande del surrealismo. Palencia había estado en París, había conocido muy bien el surrealismo y otros movimientos parisinos de antes de la Guerra Civil, pero en vez de quedarse en París, como muchos españoles se quedaron, artistas, pues él se vino y con la idea obsesiva. Esto se le dio muchísimo al arte español, igual que al arte gallego, por hacer arte gallego, pues al arte español mucho por volver y hacer una vanguardia, pero con raíces en la propia cultura, en la propia cultura artística española. Bueno, aquella aventura creativa experimental se acabó, como digo, y se acabó porque, naturalmente, todos estos estaban identificadísimos y todo este experimento con la República y con los grupos republicanos de cultura, como la Institución Libre de Enseñanza, muy lai, pero republicanos, con el Museo de Ciencias Naturales y todos los investigadores progresistas que acabaron gran parte de ellos exiliándose. En fin, ellos llega un momento en que
aquella sublimación de aquel paisaje está cruzado con una conciencia política muy izquierdista, muy republicana y muy anarquista. Y entonces lo que desarrollan fundamentalmente es la idea, dice Alberto en uno de sus textos preciosos, Alberto Sánchez, antes de la guerra, en los años treinta y tantos, porque esto es de 27 al 36, esos es, los años de esta experiencia, pues dice que aquel campo, con su mundo rural, con sus sembrados, con su mundo pobre, estepario, etcétera, aquello es un campo de acción, entre comillas, para la revolución, naturalmente. Entonces, yo he utilizado, para ver realmente cómo se corta esto y qué sentido tenía la vanguardia progresista, identificada con el progresismo, una frase de Borja Villel para una exposición de la posguerra llamada Campo Cerrado, que se ha hecho hace el 18, me parece, hace muy poco tiempo, que dice que en la posguerra inmediata, el campo de acción se convertiría en campo de acción restringido. Pues eso pasó. Dada la connotación que tenía el vanguardismo de antisistema, sistema autoritario, sistema, en este caso, franquista, y porque además nuestro país también, por esto es muy importante, había quedado empobrecido y aislado del proceso cultural y artístico de las segundas vanguardias, de lo que va a ser el informalismo, de lo que va a ser pues, las segundas vanguardias a partir de después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta, esto va a suceder hasta que la política cultural del franquismo, con Luis González Robles como director general de Bellas Artes, decidió cambiar la imagen de España por medio de una internacionalización de la pintura española de vanguardia, lo cual lo haría con el grupo El Paso, que, como saben, triunfó sobre todo en la Bienal de San Pablo y en la Bienal de Venecia del 58. Y entonces empieza, en esos finales de los 50, una polémica entre los abstractos y los figurativos como María Antonia. Pero María Antonia, como veremos, es una figurativa muy sui generis. En esa línea creativa encaja la pintora de María Antonia, pero aunque Palencia ocultase su pasado estilístico porque tenía un terror, se sabe, a que lo identificaran con la experiencia republicana y con un arte degenerado, como le llamarían los alemanes luego al arte vanguardista, aunque ocultase su pasado estilístico, el bagaje que había adquirido naturalmente en torno a la concepción de lo que es un paisaje en profundidad, pues y su experiencia de los años 30 lo transmitió y fue con él de una manera muy particular, de una manera figurativa, pero de una manera moderna, al mismo tiempo renovadora. En la posguerra fundó Palencia la segunda escuela de Vallecas, que trabajó también ya en ese estilo renovador, no en el vanguardista. Y ahí estuvieron Luis Castellanos, Álvaro Delgado, Pascual de Lara, Gregorio del Olmo, Enrique Núñez Castelo, Díaz Caneja, ya mayor, y también eventualmente Cirilo Martínez Novillo o Luis García de Ochoa. Este paisaje de la izquierda, bueno, de la izquierda no, este paisaje que está aquí es Campos del Amanecer, Soria, y es de Palencia. Y entonces vemos aquí una figuración, totalmente una figuración de un campo, la mitificación es del campo visto desde el punto de vista de la sublimación del paisaje castellano, pero del paisaje castellano más estepario, más árido, etc. Entonces, es una revisión, como os decía, desde el vanguardismo, pero aquí se pasa al figurativismo, una especie de neofigurativismo modernizado que también tiene mucha influencia de un paisaje italiano de esas épocas y que él conoce de alguna manera y desarrolla al mismo tiempo un recuerdo de ese mundo, digamos, orgánico, de esa naturaleza dinámica que se mueve. Y en el primer plano, por ejemplo, en los primeros, a la derecha, sobre todo a la izquierda, hace unos tajos y unas marcas que son árboles, pero que es el recuerdo de alguna manera de los tajos, de los estratos, de los cerros, etcétera. Y empieza, eso sí, a utilizar una figuración con colores que empiezan a ser
puros, por ejemplo el amarillo, por ejemplo el rojo, y luego unos colores más líricos en el fondo, como es el rosa, como es el marrón que vemos ahí. Y este es el cuadro de María Antonia, con una influencia, creo que claramente cromática al mismo tiempo, de Palencia. Es un paisaje de Arzúa, de hacia 1969, podríamos poner varios más, y se desarrolla fundamentalmente pues con una visión, es un óleo, esto es un óleo, y es una visión cromática. En el fondo vemos ese espacio tratado con lo que hay, naturalmente, pero tratado como un motivo plástico de los sembrados, de los campos, de las leiras, etcétera, que veíamos en Maside. Y en el primer plano, estas líneas orgánicas, este mundo fundamentalmente ondulante, de una movilidad indeterminada de alguna manera, como de una fusión que viniera del centro de la Tierra, y luego comienza el motivo, digamos, costumbrista, el motivo de los palleiros, que vamos a ver luego como un referente, junto con los árboles, la hierba, los ríos, etcétera, del paisaje gallego agrario rural. Los colores, claramente el rosa, en los tonos esos marrones, todo ese lirismo que vemos en el primer plano frente al fobismo del último plano, ese primer plano está muy inspirado en paisajes de aquel momento de Palencia. Bueno, Palencia, además de ese tipo de paisaje, enseguida se pone a hacer paisajes pues neofobistas ibéricos. El fobismo ibérico, pues este es un paisaje que está en el Senado, paisaje de Castilla, siempre va a ser la sublimación del paisaje castellano como centro, pero como el centro ese no es el centro franquista, digamos, es un centro que se había sublimado ya antes con el liberalismo y que ahora pues se ha instalado totalmente en el imaginario español y que va a seguir siendo una mitificación de esa imagen central, incluso por medio de las vanguardias, o sea, por medio de los abstractos, etcétera, van a continuar desarrollando ese imaginario de la España central como un imaginario del colectivo español. Bueno, este es un cuadro, creo que no hay mucho que comentar, es un óleo de Palencia, fobista, neofobista totalmente, muy expresivo en las pinceladas que da, sobre todo en el cielo, esos violetas, contra unos azules añiles intensísimos, nada de mezclas de colores, una gran expresividad, tanto lineal como cromática. Y esto es, lo ve María Antonia, naturalmente esto se identifica mucho con ello, además de identificarse con todo lo que ha aprendido de alguna manera de la cultura de Palencia y de su pintura también. María Antonia se declaró abiertamente figurativa, pero siempre, siempre, siempre dijo que no era realista, que era figurativa, pero que no era realista. Insistió, repitiendo enormemente a los abstractos y comprendiendo su sensibilidad. Y yo aquí quiero hacer una consideración. Va a ser figurativa, sí, indudablemente, pero en ocasiones abstrae en buena medida el paisaje, sin llegar a la abstracción pura, pues ella entablaría una importante amistad y conocimiento de los abstractos Lucio Muñoz, Manolo Raba o el escultor Bento. Y a su espontaneidad expresiva en determinadas pinceladas le viene muy bien el toque de pincel que abstrae un poco con la mancha, abstrae la realidad. Entonces, no es abstracta, es figurativa, pero como ella dice, no es realista. Todo aquel grupo artístico del renovado paisajismo lo compartían, como les decía antes, gran parte de escritores, poetas, intelectuales, jóvenes de aquellas generaciones. Camilo de José Cela le hace varias críticas, pero una de las críticas quizá más importantes es la que le hace para la Galería Biosca en 1983, una galería muy importante en Madrid, como ha dicho Rosario, en la que hace ella cinco exposiciones, con unos críticos importantísimos en los catálogos y con textos de ella, pues alguno de ellos citaré luego, preciosísimos. Y tienen un éxito extraordinario.
Ella vende mucho, además a la vez se le van encargando murales, etcétera, etcétera, y sigue haciendo ilustración, pero bueno, en este momento no necesita hacer muchas ilustraciones, pinta es cuando pinta más, en los 60, 70. También va a conocer y le van a hacer críticas Carmen Martín Gaite y, como decía Rosario, la periodista Juby Bustamante, que escribieron sobre su pintura, sobre todo Juby Bustamante, con una profundidad que da claramente una amistad muy profunda con ella, que logra transmitirle lo que ella quería hacer y quería transmitir a través de su pintura. Le hicieron poemas, pues no lo sé, pero en el catálogo de Caruncho, que es el único catálogo, pero es de 1994, que hay de momento sobre ella, hay un, bueno, atrás hay una serie de apéndices, entre los cuales está un montón de poesías. Siempre se cita una maravillosa de José Hierro, que no voy a leer aquí, se encuentra en muchos sitios, en internet, por supuesto, incluso. Y después una también de Ángel González, el grandísimo poeta Ángel González, también de Celaya, en fin, y muchos más, y muchos más. O sea que ella también inspira y además camela también al personal muy bien, porque, bueno, su pintura es una pintura... Ella debería ser una persona con gancho, pero además es que su pintura tiene encanto. Su pintura es buena, pero además engancha, tiene encanto, arrastra. Entonces, en aquel momento, además, un poco lúgubre, en líneas generales, pues aquel colorido y aquella espontaneidad que ella logra imprimir de una forma muy personal a las pinturas, pues bueno, eso y su mundo social que ella maneja muy bien y sus amistades, pues todo esto hace que realmente se convierta en un personaje que inspira a los demás, inspira a los demás. Ella había pintado en estilo fauvista Maside, como hemos dicho, y en esa línea se va a mantener también cuando Benjamín pinta este tipo de cuadros que hemos visto antes en los 50. Se interesa sobre todo por el fauvismo, como se interesó Maside, porque le interesa a los fauvistas, les interesa el color estridente y los colores contrastados por su vitalidad, frente a lo que llaman y siempre se ha llamado los betunes académicos, que son con muchas transiciones tonales y solían poner el fondo sobre el lienzo, una imprimación de oscura. Entonces, había un sentido del color muy poco contrastado. Entonces, ese sentimiento fauvista, pues de alguna manera renueva esa idea y la vuelve a renovar una y otra vez. El color tiene un sentido vital. Los colores vivos y puros se asocian más fácilmente, además, a las emociones subjetivas, que es lo que yo quiero señalar de una forma más clara, que van a ser la esencia del estilo de María Antonia. Cuando conoce y ve la pintura de Palencia y el papel que juega en sus obras el paisaje rural como escenario del mundo agrario y campesino y definitivamente se identifica con ese mundo rememorado por Palencia por medio del paisaje castellano, considera que ella puede hacerlo por medio de su vivencia íntima del paisaje de Galicia, de los paisajes gallegos y de sus personajes, que no son otros que los campesinos, en este caso casi siempre campesinas, protagonistas de un rural, como ha dicho y como en general vemos, anclado en el pasado, algunos incluso lo hemos visto, en la pobreza de las campesinas como parte de los mismos. La progresiva urbanización de la España de los 20 y 30 se detuvo con la Guerra Civil, lo cual habría de retrasar en casi 30 años la modernización económica y la consecuencia es que el país, o fue que el país se reagrarizó y se reruralizó, de forma que la población española era en su mayoría rural o semirural y sus habitantes se sentían trabajadores de la tierra que labraban. Seguía siendo ese mundo su lugar natural de vida y sustento. Y en general,
lo dice María Antonia y lo he leído yo muchas veces y expresado ahora en un texto sobre el mundo rural, el recuerdo del mundo rural, que hice para un libro hace muy poco. En general, tenían una aceptación de aquella vida sintiéndose muy arraigados a ella, de forma que cuando emigraban era muy dramático. Y con su sentido político, inicialmente, el mundo agrario en general, en aquel momento, era más bien un sentimiento, en todo caso, contra los poderes locales. Pero el sentimiento general, la politización, pues tenía un nivel nada más que así. De manera que el sentido crítico lo tenía, lo comenzaba a tener el mundo culto, el mundo politizado, y que empieza a dar otra versión del mundo rural en la que se incluye María Antonia Dans, ya no dentro del costumbrismo trasnochado, no desde la anécdota rural, sino dentro de la recreación del clima y el ambiente en su miseria y en su belleza, en su miseria y en su belleza primitiva, en cierto modo. Es decir, Galicia está siempre presente dentro y en el yo profundo de María Antonia, que la transmite a los paisajes desde la rememoración emocional de sus vivencias infantiles y juveniles. Poéticamente escribiría para el catálogo de esa exposición de Biosca de 1983, donde también escribe Cela, esta maravillosa frase: «Hay una alegría pagana en el aire y en la hierba que la rodea, y siento una inmensa satisfacción y plenitud cuando el lienzo canta la canción que busco». Y que siempre está escondida detrás de una pincelada milagrosa. Es esa pincelada milagrosa, a decir de ella, la que da carácter y crea la marca de María Antonia Dans, que aquí declara asociada ni más ni menos a la música, es decir, la canción que ella busca, la quiere plasmar ahí. Pues se sugiere que la música, al decir la canción que busca, está en su memoria asociada a sus paisajes. La consecuencia sería que desde sus vivencias más propias logra desarrollar una moderna y nueva imagen de Galicia. Esta es, creo, su consecuencia más positiva, la consecuencia más positiva de su obra. Se reforzó con el conocimiento de la pintura que hemos visto, pero lo cierto es que ella logra crear una visión nueva de la identidad de Galicia, a través de un estilo moderno, que es lo que casi siempre pasa. Cuando un tema, digamos, es monótono, como ella dice, que es el mismo, pues fundamentalmente lo que va a cambiarle y le va a dar una actualidad es el estilo con el que se trata y el modo, naturalmente, de ver críticamente ese mundo o no críticamente, ¿no? Además, y paralelamente, formaba parte de los grupos de gallegos en Madrid. Era una gallega en Madrid, un espécimen del que he formado parte de toda mi generación y mis amistades, y que vive o revive Galicia desde la distancia de nuestros paisajes raíces y nos hace recrear una vivencia nueva de los mismos, idealizada y sin duda emotiva. Esa formar parte de grupos gallegos en la capital, que ella hizo también, creo que la reforzó y afirmó en continuar con el protagonismo en su pintura de ese mundo suyo. Los estudios de paisaje sobre teoría de paisaje se han reformulado mucho en la posmodernidad, porque el paisaje se fue de sus límites, se fue de lo que era una descripción de paisaje, de lo que era una definición de paisaje, y entró, digamos, la filosofía a definir, la teoría del arte, la geografía a definir lo que era un paisaje, etcétera. Y entonces hay un texto de un importante historiador del arte de la Escuela de Chicago, de la Escuela de Chicago actual, William Thomas Mitchell, que escribe un libro sobre paisaje y poder, Landscape and Power, y que reformula, es uno de los que reformula la dirección de los estudios de paisaje, al considerarlo no simplemente como un objeto para ser visto o un texto para ser leído, sino como un instrumento de fuerza cultural, una herramienta central en la creación de identidades nacionales y sociales. Se transmite por medio de la pintura y la literatura, dice Mitchell, las cuales van creando un imaginario colectivo, expresión de una sociedad, de una época y de un territorio, sea regional, local,
comarcal, nacional. El estilo para expresar ese imaginario va cambiando por cada época, va aumentándose, pero casi siempre se va manteniendo y se van creando estratos superiores con estilos nuevos, pero hay un imaginario siempre que va permaneciendo. Identificándome con la teoría de Mitchell, opino que el modo personal de María Antonia Dans la acabó por convertir en una artista que renovó en los 50 y 60 el estilo para representar la identidad esencial de Galicia, que seguía siendo la rural y popular principalmente. Y yo me pregunté, cuando estaba estudiando todo esto, ¿y cómo lo conseguiría? Y yo creo que la respuesta, digamos, más posmoderna, más oportuna actualmente, es con la recreación de sus paisajes emocionales. Ella tomaba apuntes y dibujos del natural, dice muchas veces, como base de sus paisajes. Pero cuando pintaba, rememoraba la emoción vivida ante ellos en su infancia, recreándola, lo cual le dio, en numerosos ejemplos, un toque mágico a los mismos, especialmente en lo que Caruncho denominó paisajes nocturnos, que yo no sé si exactamente son todos nocturnos. Lo son, pero no sé si lo son o lo parecen, pues el azul intenso del color los ilumina a modo de apariciones o visiones mágicas en el recuerdo o en el sueño. Este, por ejemplo, es el Prado del Santo, que apunto ante Rosario. Es un paisaje de noche, supuestamente de noche, pero una de sus amigas de la aldea y de la escuela dice que ese paisaje es el que atravesaban los niños para venir de los lugares de la aldea y atravesaban ese riachuelo que está en la primera línea, pues a primera hora de la mañana. Entonces es un recuerdo, digamos, totalmente de un paisaje delante de su casa, pero de un paisaje de reunión con niños, etcétera, etcétera. Comienza entonces, además, un estilo de una cierta abstracción, un color azul intenso, el color verde, más que los colores ya rojos y tal, que volverán a aparecer, y los amarillos, pues esos paisajes nocturnos comienzan los verdes, los azules, muy intensos, que aunque es frío el azul, al ser intenso va mezclado con el rojo, entonces tiene una gran intensidad y da luminosidad, Entonces, también tiene un sentido ingenuista. Siempre se dice que no es naïf, porque ella busca ese sentido ingenuista, lo busca y lo sabe buscar, entonces es muy consciente de lo que está haciendo, no es que no sepa, que sea un niño que está pintando, es una señora que sabe lo que está haciendo y da un toque ingenuista. Ese toque ingenuista que va a tener gran parte de su pintura, como ha dicho Rosario y como ha puesto, creo que tiene mucho que ver con el trabajo que ha hecho para cuentos de niños, es decir, la va a tocar mucho y ella, además, son recuerdos muy profundos y va a desarrollarlo ahí. Bueno, el motivo del palleiro va a hacerlo de todos los colores, a la vista del día, como un personaje más destacado de nuestra geografía y como si fuera más que un paisaje, casi es un ser humano que nos acompañó toda la vida al lado de las casas, etcétera, en el campo de al lado y demás. Entonces, también palleiros son palleiros que se trataron como motivos, por ejemplo, por Monet. Entonces, los impresionistas y los posimpresionistas, y esto es muy del estilo de Van Gogh, aunque es muy avanzado en el tiempo, el color es un color de Van Gogh, se supone que es un paisaje de día, pero está como encendido, como casi en llamas, pues como el mundo de Van Gogh, ¿no? Pero luego, en un momento dado, empieza a hacer unos paisajes como nocturnos, que en realidad son en sombra, que en realidad aquí vemos los palleiros verdes, como fantasmas, identificados en ese verde y azul intenso, con la hierba, con los campos de alrededor, que ya no tienen ningún sentido del color ni del día ni de la noche tampoco, sino un sentido de ensoñación, un sentido imaginario y además nocturno, de una nocturnidad, como de un sueño, como de una visión. Esto, por ejemplo, son caseríos de alrededor, parece que de Curtis, y vemos ahí, lo enseño sobre todo por ese azul, que ella le pregunta, bueno, ¿y usted hace este azul porque es el azul de Galicia del mar? Y ella dice que sí, pero no está muy convencida porque el azul no es muy azul, no, a mí me parece más bien muy verdoso. Y entonces ella contesta, que al final lo tengo aquí, no contesta, pero ella en otro momento dice que realmente mi pintura
es una forma de ver lo que me rodea, de la forma más exacta posible, aunque por otro lado no tiene nada realista. Creo que el mundo son estas visiones simplificadas que tengo a mi alrededor, porque para mí la pintura es una forma de adaptar nuestro mundo interior al espectáculo exterior. Por lo tanto, el azul no es un azul de Galicia, no es un azul de la noche de Galicia, ni es un azul del mar de Galicia, es un azul de dentro a fuera, de dentro a fuera, de su sentimiento que ella reconstruye con sus dibujos y viendo los paisajes, etcétera, reconstruye su memoria, lo está declarando continuamente en sus entrevistas, en sus textos, etcétera, etcétera. Ella toma apuntes del natural y dibujos del natural como base de sus paisajes, pero cuando pinta, rememora la emoción vivida ante ellos en su infancia. Un toque recreándola, lo cual le da, en numerosos ejemplos, un toque mágico a los mismos, especialmente en lo que Caruncho denominó paisajes nocturnos, que ya digo yo que no me parecen a mí exactamente todos nocturnos. Este sería el Prado del Santo que acabamos de comentar. Este desarrolla ese tema de los caseríos, estos caseríos alrededor de los alrededores de Curtis. Y voy a matizar una cosa en cuanto a la técnica. No por casualidad María Antonia prefirió el gouache entre todas las técnicas. Utilizó el óleo, pero el óleo le resultaba muy premioso. Ella muy expresiva, muy espontánea, el óleo resultaba muy premioso porque hay que hacer veladuras, es muy pesadito. Entonces, y muy maravilloso, pero no, vamos, hizo muchos óleos maravillosos, como ese que hemos visto de la visión de Arzúa, etcétera, muchos más. Pero cuando podía, se iba mucho al gouache y a unas técnicas mixtas. Entonces, ¿por qué prefiere el gouache entre todas las técnicas? Pues el gouache se diluye en agua, como la acuarela, que ella había aprendido inicialmente, pero al usar en esa disolución muy poca cantidad de agua, es opaco y a la vez es cremoso, porque hay una adición extra de aglutinantes. Lo normal es que se utilice para producir un efecto de pinceladas espontáneas, como las que convenían a su expresividad en algún momento, a su expresividad, cuando la pincelada milagrosa, cuando la cosa gestual, que es donde yo digo que va la abstracción, y además es idóneo para expresar grandes contrastes cromáticos. Su luminosidad no depende del fondo, de la blancura del material, como en el caso de la acuarela, que transparenta el blanco, sino del material con el que se pinta. Esa luminosidad que tiene ese azul, esos rojos de ella, vienen muchas veces, casi siempre, de ese gouache. Y viene del brillo de la pintura utilizada. Seca muy rápido y ella lo había utilizado muchísimo como ilustradora, por lo tanto lo manejaba muy bien y lo que hizo es pasar todo lo que pudo aquella experiencia de ilustradora a normalmente no sobre lienzo, los hacía normalmente sobre tablex o sobre un material que no era exactamente tela. Y además ese gouache lo mezcla, ella le llama técnicas mixtas, le da toques de pastel, toques de cera y muchas veces al final unos toques de óleo, con lo cual crea pues toda una técnica que le da un carácter muy particular a sus paisajes y a sus pinturas. Los enfoques, una otra vez, son repetidos en sus pinturas. Son los de los lugares del entorno de Curtis y sus aldeas. Y junto a las casas campesinas, como decía, los palleiros. Los palleiros amarillos, como hemos visto, o pintados a plena luz del día, o como vemos aquí en 1965, unos palleiros y una noche, ahí parece que pudiera ser la noche o una visión en el sueño, en donde la luz sale del interior de los palleiros, del interior de las casas, e ilumina, digamos, también como una aparición, ilumina el paisaje, ilumina el paisaje. Y ahora hay algo mágico, naturalmente, en todo esto. Y ahora, casi para finalizar, pongo este bodegón con quesos, rosquillas y cacharros populares, incluso una báscula ahí en la parte de atrás, sobre el suelo y el campo detrás, es decir, sobre el campo y detrás un paisaje.
Esto es un tipo de composición que hacía muchísimo la segunda escuela de Vallecas, sobre todo Benjamín Palencia, hacía cosas preciosas y ella de vez en cuando lo hace. Yo no he puesto el más parecido, ahora si da tiempo lo pondría, pero no lo he puesto el más parecido, los anteriores son más parecidos a los de Palencia. Pero este creo que es muy... una culminación, digamos, de lo que ella acaba sintiendo con respecto al paisaje de Galicia. Y, de alguna manera, le ha transmitido la idea, pues toda esa bagaje que ha escuchado de Palencia, etcétera, de lo que había sido el paisaje para ese mundo vanguardista, etcétera. Es como un mundo en que se funden las formas de los palleiros, las formas de los quesos, las formas de la gastronomía con las formas del paisaje, como si realmente fuera un mundo, dicen los filósofos, holístico, un mundo que todo está junto, que las formas de la naturaleza van al compás o se generan con las formas de la gastronomía, se conforma con las formas de la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, estos quesos son, además, como los palleiros anteriores, pero más, y como gran parte de su pintura ahora, marcados fundamentalmente por un halo de luz, las formas, un halo de luz en donde realmente la aparición es maravillosa. Es verdaderamente como una linterna en la tal. Bueno, fundamentalmente, este es el que digo que se parece más. Bueno, claro, una pintora gallega y una pintora que siente Galicia no podía dejar de pintar el mar. Iba a pintar muchísimo el mar, pero yo me he centrado sobre todo, perdonen mi inclinación hacia el paisaje rural en el caso de María Antonia, porque yo creo, y por lo que le he leído, por lo que le he visto de cuadros, etcétera, que ella adora el mar, que hace unos cuadros maravillosos del mar, pero que ella lo que se identifica y lo que vive y revive de una forma muy íntima, mucho más íntima, es el paisaje rural. Por eso me he centrado más en él. Y en los paisajes de mar, por ejemplo, en esta marina que vemos aquí, pues va a desarrollar exactamente las manchas estas medio expresionistas en el fondo, las manchas azules muy frecuentemente, pero luego para, digamos, aquietar, desarrolla una trama geométrica que se inspira mucho en las velas, en los palos de los barcos, y eso lo hace constantemente en el general en las marinas. Y eso es cuando le dicen, y este azul es el del mar de Galicia, y ella dice que bueno, que sí, pero que no, que el azul es suyo y nada más, nada más. Muchas gracias. Gracias.